manera ya el nene no podía seguir peleando. Era demasiado el castigo que estaba recibiendo. Hubiese sido un crimen dejarlo seguir peleando porque ya no podía sacar la mano. Ya no podía. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si todavía estuviera en la pelea, bueno, está bien, te están pegando, pero está conectando, pero es que el nene ya... Ay, que me la la cara. Cruz le está quitando los guantes. Además, da la impresión de que tiene una dolencia en el brazo izquierdo. ¡No! Sí. Se acabó la pelea. De la mano izquierda y está con... 7 rounds, 8 rounds, no puedo bofear más nada. Así que... Le duele la mano izquierda. ¿Sí? Creo que la decisión... No, no salió a pelear. Fue la decisión... Supuestamente que se lastimó con un brazo. De médico, revisando su brazo. Demostró una vez más... Está bien. El gran corazón. Ok. Que hay un pequeño gigante puertorriqueño. Que lo ponga a cargar. Y hay que darle esa protección. Ah, está bien. Segundo round... Que eso que hizo ahora lo ha hecho ya 4 veces. Que no salió a pelear. No salió a pelear, ¿verdad? El filipino. Pero lo increíble fue que pudo continuar Sánchez, ¿no? Una cosa. Simplemente también demostró su enorme corazón. Que este veterano fue. Lo decía que si no ganaba, ni siquiera no, voy a ganar, pero. Yo le pregunté a él, ¿qué tiene? Caso de que no sea de vencedor, dice, bueno, sencillamente me regresaré allí a Ponce para seguir entrenando allí en el polideportivo los caobos a los jóvenes que estoy entrenando y no habrá una próxima pelea para él. ¿Cuál es de los 10.000 o 15.000 dólares que te pueden